estamos de regreso en Peruanos Emprendedores a esta hora de la tarde. Miren ustedes qué belleza. Esos son para los peques de la casa, para las niñas, solo para niñas. Solo para niñas. Jacqueline de la Cruz, qué detalle Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy alegre de estar aquí. A ti por haber venido, realmente. Todas esas maravillas, todas las locuras que hemos hecho tras de cámaras, ¿no? Sí. Mientras estábamos en los comerciales. Y cuéntanos, ¿por qué solamente para las niñas y cuándo nace qué detalle Perú? Bueno, le cuento que nosotros trabajamos todo lo que es el tema de niños, tanto niñas como niños. En realidad empecé desde 2011, no necesariamente dedicándome al sector de la ropa, sino iba más al sector de las tortas, de las decoraciones. Ah, mira. Sí, empecé así vendiendo unos adornitos para decorar. Fue así que ingresé al mundo de las ventas por internet en el 2011. Luego, ya cuando yo tengo tres niñas y un varoncito, y las dos mayores estaban pequeñitas, y siempre me gustaba hacerle sus conjuntitos, sus ropitas para sus cumpleaños. Entonces fue así en realidad que nació ¿no? la pasión por hacer para los niños, y ahí empecé a crear lo que es Qué Detalle Perú. Qué bueno, qué detalle Perú, realmente impresionante. Pero acá todo lo que tenemos es una colección para niñas. Claro, tenemos aquí los disfraces. No solamente disfraces, ¿ah? ¿No? Los trajes. Miren ustedes, qué bonito. Muéstranos, por favor. Ajá, esta es una enfermera. Una enfermerita, no le hacemos sus accesorios. Tenemos también los tutús, los clásicos tutús. Exacto. Tenemos los clásicos tutús. Por aquí también tenemos los politos personalizados, ¿no? Se personaliza con el nombre de cada cliente. Tenemos también aquí lo que son las coronitas, ¿no? Que las hacemos de tela. Acá están las coronas. Ajá, ahí están las coronitas. Miren ustedes. Esas son para niñas, ¿no? Ese es para varoncito. Para varoncito. Sí, igual que este de aquí también es para varoncito. Ya, qué bueno. Ese es de la marina. Ajá, ese sí, es para de la temática de marinerito. Ese es para el rey. Miren ustedes. Ese es el LOL de unicornio que hicimos para octubre. Para también. Octubre lo hicieron. Sí. Qué bonito. ¿Y qué tal salió? Sí, salió muy bonito. Y pesa este polito. Por acá está su conjuntito. Este polito pesa. ¿No? Sí. Miren ustedes. Tiene los detalles de las pedrerías, de las perlitas que son puestas a mano, cosidas. Todo lo hacemos con muchísimo amor. Qué bueno, miren ustedes, todo con amor, sobre todo como es para niños. Aquí tiene... Ese, por ejemplo, es de una mamita. Cuéntame, a ver. Porque hay esto, ahora la temática está en que la mamita, el papito también puedan participar en los cumpleaños. Ajá, madre de cinco, Leonela. Ajá, exacto. Entonces las mamitas también se mandan a personalizar sus polos, los papitos también y toda la familia participa. O sea, puedes personalizar polos desde una unidad. Sí, desde una unidad y hasta por mayor. Ya, ya. ¿Quiénes son? ¿Mayormente son los papás o las mamás las que mandan a hacer? Mayormente las mamás. Y ya son las engreídas, mayormente, ¿no? Las mamás son las engreidoras, las que siempre con cada detalle, las que siempre nos buscan para hacer sus trajecitos. ¿Y pensaste que ibas a tener esta acogida? La verdad, no lo imaginé. Empecé, como le estaba comentando, ¿no? Por el 2012 más o menos, aproximadamente. Y bueno, hemos ido creciendo, ¿no? A paso lento, pero seguro. Pero sí, ¿qué es lo bueno, no? ¿Qué es lo mejor? Bueno, cuéntame de este pack. Ese, por ejemplo, son los ganchitos navideños. ¿Ya? Ahora para las niñas que desean. Acá están de renitos, ¿no? Sí, son de cachitos, miran ustedes, qué bonitos, realmente impresionante. Felicitaciones realmente. Gracias. Por toda la belleza que traes. Estos también son los ganchitos, también temáticos, se les entrega en sus packs, ¿no? En sus bolsitas. Acá hay otro ganchito, también son lazos. La sirenita. Acá tenemos la temática de unicornio, esto para los más pequeñitos de la casa. Para una bebita de un año, exacto. ¿No? Miren ustedes qué bonito. Trabajamos con lo que es algodón pima, algodón peruano. Antialérgico, porque hay muchas mamás, exacto, que es lo que es lo que piden, ¿no? Y se preocupan siempre por el tema de que sus hijos no vayan a comprar o a ponerse una ropa que les pueda causar algún tipo de alergia. Miren ustedes, unicornio, la polera de unicornio. Esa es una polera que personalizamos para una mamita. Nos pidió que le pusiéramos el cuernito, las orejitas. No, aquí se personaliza a gusto del cliente.
todo lo que tú quieras. Todo y lo que la entrega, miren dónde se hace. Ajá. Totalmente ecológicos, ellos están comprometidos con el medio ambiente, igual que siempre Peruanos Emprendedores, un programa que está comprometido totalmente con el medio ambiente y deploramos el tema de que la gente pueda ensuciar el planeta y pueda seguir destruyéndolo. Acá tenemos ya el tutú en rojo navideño. Exacto, navideño, con los renos. Así es, ahora para la Navidad. Ese, por ejemplo, es este casa, de aquí. Claro. ¿no? Con su corbatita, el rey del mar, con es su él. Bolito, sí, personalizado. Yo puedo pedirlo en el color que yo quiera. Sí, el color. No quiero rojo, pues quiero amarillito. Claro, lo haces en... se elabora. Ya, a gusto qué del bueno. Cliente. Siguiente fotito, Marilyn. Gracias. Y ahí está. Mira, esos son los tutús. Las unicornios. Las unicornios con sus tutús y su lazo dorado que se les puso atrás. Ese es de la princesa Bella. También la vincha, se le hace con florecitas, ¿no? Todo el juego completo. Ese es un polito, por ejemplo, de Snoopy, personalizado, bordado. Alexander, ¿no? Alexandro, su de primer Alexander, año. Sí. Ese es un traje de Sky, es un vestido tejido a mano la parte superior y esto tejido la parte de abajo con tul. Uh-huh. Ese de ahí es de la princesa Sofía, ¿no? Es una falda con un body. Ese es el que siempre le gusta a las mamitas, en realidad para un añito nos piden full, es la temática de safari. Ese de ahí es el de Toy Story, ahora que está de moda, de Jessie la vaquerita. Jessie la vaquerita, uh-huh. Toy Story, vean ustedes. Ese es de la doctora Juguetes, un conjunto completo de su bata, legging, polo, vincha y faldita. Ese es de Raven, de Jóvenes Titanes. Tutú también con body, sus accesorios para el cabello. Ajá. Ese es nuestro primer logo, el que creé en el 2011 cuando iniciamos. Solamente tenemos que detalle. ¿Qué detalle? Vestidos de la abejita. Vestiditos también. En algodón también. Ahora, si hay madres, mamás, ¿no? Que dicen, quiero un vestido para promoción. También les hacemos. ¿Ya? Sí, también elaboramos. Porque he visto muy bonitos diseños, estoy uh-huh. viendo. Acá sí. Está Super Gabriel. Ese es el Super Gabriel, ¿no? Nosotros la capita la ponemos en la parte de los hombros del polo siempre para que no molesten el cuello al amarrarlo. Y cuando te mandan a hacer esto para un cumpleaños, también para el mamá y para el papá. También, exacto. Tío, hermanitos, para hermanitas, igual. Para toda la familia con sus polos. Qué bueno, estas son las coronas, acá está y el esa circo. Esa es una temática de circo, ¿no? Es un romper. Que es fue para una bebé. Esas son las coronitas de fieltro. Trabajamos, ¿no? Todo es trabajado a mano. Esta es de los Vallardigans. De los Vallardigans. Ese es como para las sesiones Smash Cake que están de moda. Es el dinosaurio. Uh-huh. Ajá. Esa es una tela que no había y que la hemos creado, la diseñamos, la sublimamos y nosotros la hicimos. Ese es el traje de circo de un domador de leones. Ajá, mira. Los sets navideños. ¿Eso que es una falda? Es una falda, sí, es una falda. Una falda con cintas. Ya. Ese es un jumper. Un overall para nene, para niño. ¿No? Con su gorrita navideña. Ese, por ejemplo, es un vestido que fue para una damita de matrimonio. Para una nena. Qué bueno, Elizabeth, qué Jacqueline, qué impresionante realmente todo lo que nos has mostrado el día de hoy. ¿Qué otras creaciones tienes? Bueno, aparte de esto, también hacemos para niños, ¿no? Como han podido apreciar en las imágenes, para los padres, ¿no? Las coronitas, hacemos los polos personalizados, todo eso lo hacemos. Bueno, ¿y qué se viene? Bueno, ahorita lo que se viene es la campaña navideña. Acabamos de cerrar la campaña de Halloween. Yeah. Y ahorita lo que se viene es la campaña navideña. Tenemos pensado sacar unos conjuntitos lindos, ¿no? Para las nenas, vestiditos también. Y para los niños también, ¿no? Su jumper. Y las famosas gorritas navideñas, ¿no? Las gorritas que navideñas tenemos, que son populares. Acá tenemos también otras imágenes de vestidos. Estos son. Sí, ese es de angelito. De angelito, uh-huh. Mira, ahí están usando un angelito. Ese es para niño, por ejemplo, el pack que viene el polo con la corona de fieltro. Ese es este de aquí, de la enfermera Tania. Las mamás lo primero que buscan siempre es que el material sea antialérgico. Exacto, que ¿no? sea de buen material. Ajá. Cuando las mamitas me dicen, hace disfraces,
Bueno, la respuesta no es no ni sí, ¿no? Les explico. Lo que nosotros elaboramos son trajes personalizados, ¿no? Y nos preguntan, ¿y cómo es eso? Bueno, lo que sucede es que nosotros, en base a la ropa, ¿no? Que es algodón pima, que trabajamos con tela de algodón, sí, se elabora, ¿no? Lo que es el traje temático, que es diferente que un disfraz que solamente lo puedes usar una vez y lo desechas. Claro. En cambio, cuando se trabaja con buenos materiales, es algo que te dura, que lo puedes seguir usando aún después del compromiso. Y esto lo puedes usar en todo momento, ¿no? En todo momento, exacto, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Uh-huh. Uh-huh. Qué bueno. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, nosotros nos encontramos en Facebook como Qué Detalle Perú, ¿ya? En Instagram como Q-Detalle Perú. Y esto, bueno, el número para contactos es el 931-658070. Ahí están apareciendo las redes sociales, los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con nuestra amiga Jacqueline de la Cruz. ¿Con qué tiempo hay que pedirte uno de los productos? Bueno, el tiempo aproximado es de una semana a 10 días. Una semana a 10 días. Sí. Jacqueline, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, por habernos traído toda esta belleza y un agradecimiento a nuestros amigos de Qué Detalle Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, no hay tiempo para más. Nos vamos. Ya saben que estamos en Peruanos Emprendedores, que este es tu programa, el programa que ustedes estaban esperando, que ya está con ustedes y que estamos esperándolos con las puertas abiertas para mostrar sus productos, porque nosotros estamos comprometidos con los emprendedores. Por si acaso, este programa es de ustedes, no les cobramos para que vengan como otros programas que han aparecido una mala copia de lo que es Peruanos Emprendedores. Entonces, esas las ventanas abiertas para cada uno de ustedes. Chao, nos vemos.